Hola, bienvenidos a Puras Plumas. Y hoy tenemos una pluma italiana. Es una Pinader de Italia, de Florencia. Pues vamos a abrirla. Como pueden ver, viene en esta funda de cartoncillo, bastante bonita, que me ha costado trabajo abrirla. Por eso ya está medio maltratada, pero pues nada interesante, solamente blanca. Pues prosigamos a lo siguiente. Viene en esta cajita de cartón, que se siente bastante bien la textura, me gusta. Pues solamente dice Pinader, Florencia, y 1774. Adentro venía en esta bolsa la pluma. Nada más, no se saca nada de aquí. No traía ningún otro papel extra. Eso se me hace extraño, pero pues bueno, así es como venía la pluma. Y pues aquí la vemos. Vamos a ver el tapón, que tiene un detalle bastante bonito. Es como una pluma, bueno, una pluma de ave. Acá en el tapón, que es el clip, no está muy duro porque funciona con un resorte. Llega hasta acá. Bastante bonito, me gusta cómo se ve. Podemos ver aquí la banda del tapón, que trae como la visión lateral aérea de Florencia. Un bonito detalle. Vamos al cuerpo. Y pues vemos que es resina, o sea, el tapón es resina y el cuerpo también es resina, con partes de metal. Se siente bastante ligera la pluma. Y pues como les digo, es de resina. Tenemos también aquí la sección para escribir, que es metal en forma de reloj de arena. Bastante cómoda, me gusta cómo se siente. Y podrías creer que se resbala, pero pues tiene un topecito acá. Así que no se te van a ir los dedos. Si la agarras de más atrás, pues no es tan incómodo. De hasta adelante tampoco. Y vamos a abrirla. Y aquí vemos el cuerpo, el barril, que podemos observar que sí está vacío, pero bueno, o sea, sí está vacío y es de resina por completo, pero hasta el fondo tiene esta parte de metal, así que no lo podrías hacer un eyedropper, tampoco por la sección, así que no lo intentes, vas a descomponer la pluma. Le puse un convertidor estándar porque sorpresivamente a mí no me venía con convertidor de cartuchos, se me hace extraño. Sin embargo, hay unas cosas problemáticas con esta pluma que las explicaré después. Vamos a taparla. Y déjenles enseño el punto, que tiene una forma bastante bonita. Un bonito detalle de Pinader. Viene con la M. Es bastante grande. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Y pues como les digo, se recarga por cartucho. Es magnético. El tapón es magnético. Se siente bien andarlo abriendo y cerrando. Me gusta cómo se siente. Y vamos a compararla con el siempre confiable bolígrafo. Podemos ver que es más grande que el bolígrafo. De hecho, es una pluma grande. Con una Bic normal, para que vean más o menos cómo está. En tamaño la Bic es más grande tapada, pero pues ya destapada no tanto. Si destapamos las dos, la Bic sigue siendo más grande y posteada va a seguir siendo más grande. Sin embargo, es una pluma muy delgada la Bic. Pues no es una comparación justa realmente, pero pues ahí está, ¿no? Vamos a la prueba de escritura. Y esta pluma es una Pinader Avatar UR, que es de ultra resina, que es una resina según muy resistente, que aguanta bastantes golpes, bastantes cosas. Sin embargo, yo no la andaría aventando ni haría esas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo trato bien mis plumas. El color es, creo que, Devil Red. En mediano, mi tinta es una Waterman Rojo Audaz. Y si ven, tengo unos problemas ahorita al escribir. ¿Por qué? Ahorita les cuento por qué. Vamos a terminar haciendo las pruebas, de hacer las pruebas. Y podemos ver que es un punto, se siente bastante suave y es bastante húmedo.
Me gusta por su suavidad. La verdad es que no es nada rígido. Y de hecho hasta lo anuncian como un punto semiflexible. Que ahorita vamos a ver si es semiflexible. Vamos a hacer. Y ahora aquí podemos ver el problema que venía con esta pluma. ¿Cuál es el problema? Que tiene un problema en el punto. A mí me venía así. Y tiene como que una bolita un poquito más grande que otra aquí al final. Es muy difícil de apreciar. Y a veces eso hace que le cueste trabajo que fluya la tinta. Tiene que usar una tinta muy específica. Una tinta muy, muy líquida. Y también tiene que estar en un papel específico. No funciona con cualquier tinta ni con cualquier papel. Este problema la tendría que mandar a arreglar. Pero pues no lo he hecho. Y pues vamos a ver ahora sí la flexibilidad, ¿no? Vamos aquí con poquito. Una presión normal. Y vamos a acostarle y a ponerle más presión. Vamos a ver que sí es bastante flexible. Bastante flexible. Y vamos a ver. Hacer, no sé, una figura extraña. A ver qué tal está la flexibilidad. Vamos a hacer una letra A. Y pueden ver que aquí hay un poquito de railroading o de descarrilamiento. Pero, pues sí, sí está un poquito flexible. Vamos a las conclusiones. Conclusión, ¿qué opina esta pluma? La verdad es que es una pluma que me gusta bastante. Se siente muy bien, se siente italiana. O sea, la verdad es que la mayoría de las plumas italianas se sienten muy bien. A mí me gustan mucho las plumas italianas. Todas las que he probado me han gustado. Y es competidora directa de la Rembrandt. Antes de eso, les voy a contar mi historia con esta pluma. Yo la conseguí muy barata en Amazon Alemania. La conseguí por un precio de 75 euros. Bueno, más el envío y todo eso, ya me salió como en unos 100 euros. Aún así se me hizo una pluma barata. Y por eso aproveché para comprarla. Venía con el problema que les digo del punto, que trae una bolita un poquito más grande que la otra. Entonces eso hace que sea muy específica esta pluma a la hora de su uso. Ahorita sí me está funcionando con esta combinación de tinta y papel. Sin embargo, no me funciona con otras tintas y con otros papeles. Así que es complicada de utilizar. ¿Por qué no la regresé? Bueno, porque el envío de regreso de Amazon Alemania me costaba más o menos el mismo precio. Por eso no la regresé. Y aparte, como les digo, no trae la papelería exacta. O sea, Amazon sí sabe que yo se la compré, pero no trae la papelería a la caja. Eso lo hace un poquito más complicado. Y pues sí, chequen eso de control de calidad. Y bueno, como les decía, compite directamente con Rembrandt. Rembrandt, si las comparamos en precios de lista, pues están más o menos al mismo precio las dos. ¿Y cuál prefiero de una de la otra? Pues la verdad es que yo prefiero un poquito más la Rembrandt. La Rembrandt me gusta más, la siento un poquito más pesada, aunque es un poquito más chiquita. Me gusta más cómo se siente la Rembrandt. Sin embargo, esta no es una mala pluma. Hay más colores de esta, por ejemplo. Hay muchísimos. Y también hay colores transparentes. E incluso puedes pedirla con un punto de oro que te sale más cara la pluma. Pero es una pluma buena, se me hace bonita. Y si no tuviera este problema que tiene, yo creo que me gustaría un poquito más. Ahorita la limita mucho. La podría mandar a arreglar. Pero tal vez eso lo haga después. ¿Y qué más puedes comprar por ese precio? Puedes comprar la Mi 2000, si es que tienes suerte y la consigues a un buen precio. Pilot Vanishing Point, si quieres punto de oro. También puedes conseguir muchas de la Mi. Puedes conseguir Pelican M200. Y pues sí, como les digo, repito, su competidor directo es Visconti Rembrandt, que esa sí trae convertidor, por ejemplo. Y la caja está más bonita, así que yo sí prefiero por eso la Rembrandt. Y Visconti no me ha salido con problemas. Sé que hay gente que se ha quejado que les ha salido con problemas Visconti. A mí personalmente no. Y Pineider es primera pluma que compro, primera que me sale con error. Así que pues eso es algo que tienen que revisar. Pero pues sí la recomiendo si es que la pueden probar y pueden darse cuenta si tiene algunos problemas o no. Pero pues eso es todo.
y adiós.